Hola compañeros, ¿qué tal están? Ya estamos a viernes, ya huele fin de semana. Qué buen aroma, viernes tarde, casi casi. Pero es que lo mejor de todo es que estaréis viendo este vídeo sobre las 3:30 más o menos, hora española, de la tarde. Pero lo que no sabéis, o lo que no sabíais, es que dentro de un par de horitas o una hora, ¿qué hacemos? Una horita y media, vamos, a las 5 tendréis Armería de la Abuela, la P90, sí señor, ¿vale? Así que ahora tendréis 14-15 minutitos de vídeo y dentro de hora y de una hora y media tenemos la Armería de la Abuela, ¿vale? Con la P90, que arma de defensa personal. Volviendo ya al gameplay y después de mi auto spameo en mi canal, que para eso es mi canal, simplemente quería informaros nada más, que yo sé que os encanta esa serie. Bueno, aquí un besito que le he dado a la roca. Es una partida defendiendo en Damavand con el helicóptero, con el Z11W en nuestro servidor. Y bueno, una partida que sale bastante bien, pero que también tiene dos, tres momentos donde el protagonista será alguno de los enemigos. Que bueno, ya veréis, es lo que tiene. Bueno, ya veremos esos momentos, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta mucho los helicópteros estos de reconocimiento, ¿no? Porque te permiten hacer maniobras que con los de ataque es un poco más difícil, ¿no? Yo con los de ataque, incluso yo considero que soy de los que se acerca muchísimo al enemigo, ¿no? Que le gusta mirarle a la cara, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y no quedarme muy alejado tampoco, porque por una parte se pierde mucho el efecto, se pierde mucho daño y mucha puntería al estar de lejos, o por lo menos a mí me pasa eso, porque no lo tengo practicado el utilizar el helicóptero de esa forma. Y con los de reconocimiento siempre estoy encima, intento siempre estar muy encima, ¿no? Lo que pasa es que en este mapa en especial, pues como tenemos el antiaéreo allí detrás de la colina, pues siempre empiezo un poco más de lejos, y me voy acercando, voy marcando a la gente, haciendo cobertura, haciendo supresión, todo lo que pueda, vamos, no voy a descubrir nada nuevo ahora que no conozcáis, ¿no? Y aquí está uno de los primeros momentos protagonista, Gunfight, que me revienta con un esmaguazo y con todas las de la ley y me tira del helicóptero, ¿no? No, bueno, ahora estoy aquí decidiendo a ver dónde salgo por ahí en un radio faro a tomar por saco, pero bueno, ahora cortaré esto un momentito porque ahora no pasa nada y iremos otra vez al helicóptero. Que es la base principal de este gameplay, ¿no? El helicóptero. Aunque bueno, al final pues también hay un poco de infantería, pero la parte más importante es el helicóptero, ¿no? Y nada, comentaros que ayer por la tarde estuvimos ya hice una tarde con una horita y poco con subs en el servidor de youtuber, por decirlo de alguna forma rápida y sencilla, servidor youtuber, y nada, estuvo bastante bien. Estuvimos charlando por la consola, jugamos ahí unas cuantas partidas bastante intensas. Nos tocó palmar en algunas a mi equipo y en otras pues tuvimos ganas, ¿no? Hubo un poco de todo. Aquí, atención, me incapacitan. Justo habían pasado de base. Me quedo al 20 y poco por ciento. Ven aquí que te reparo, chiquitín. Ahí. No, pero ¿por qué te vas? Y sabes que yo te quiero. Ahí estás bien. Ojo que vienen a por mí. No me quiero suicidar. Vamos, repárate, que están ahí los malos al 75. Mira dónde está. El problema de no estar al 100% es que, como veis, empieza a romperse de nuevo y es
incontrolable. Me doy una piña y al final digo, mira, da igual, yo no le pillo. Y mirad ahí arriba lo que ha pasado. Se han cargado el helicóptero. Un enemigo ha tirado un Stinger. Había conseguido fijarme de alguna forma. Y un compañero había subido, no sé cómo ha estado el asunto. Total, que se matan entre ellos, ¿no? Y yo me quedo sin helicóptero, pero por lo menos no muero. ¿Cuál es la faena? Que ahora me toca volver a la base. Porque, claro, habíamos pasado de base y yo me he quedado súper rezagado por culpa de lo del helicóptero, ¿no? Pero bueno, fue un viaje de vuelta bastante provechoso, la verdad, no me voy a quejar. Pues como os estaba comentando, estuvimos jugando ayer por la tarde con suscriptores. Hoy viernes por la tarde, ahora estáis viendo el vídeo sobre las 3:30. A las 5, dentro de hora y media, sale la armería de la abuela, la P90. Aquí están lo que os decía yo, que este resulta que lo habían reanimado, pero todavía no había aceptado la reanimación. Y por eso con una bala se muere, pero no me dan la baja, porque no había aceptado la reanimación. Bueno, por aquí tenemos una baja que me había encontrado por ahí, por el camino. Mi equipo estaba defendiendo bastante bien. Aquí tenemos un par más. Mato este, el otro que no se muere, pero yo tampoco me muero. Pero muérete, por favor. Este que se muere, pero cuidado. Baja doble, atención. Resulta que había matado el que venía por mí y otro que estaba por detrás. Yo al 4% de vida. Aquí milagrosamente sobreviviendo hasta que Daddy Louis 20 me mata con la MP7. Era inevitable salir muerto de esa situación. Y lo que os estaba comentando, mira que me gusta perder el hilo de las cosas que quiero decir, ¿eh? Bueno, por aquí pillo por tercera vez el helicóptero. Y nada. 3:30, que es la hora que más o menos estaréis viendo el vídeo muchos de vosotros, gameplay comentado. Dentro de un rato tendréis la armería de la abuela. Cuando salga la armería de la abuela, os pondré aquí una anotación, o sea que muchos de vosotros también estaréis viendo una anotación arriba a la izquierda que os enlazará con el vídeo de la armería de la abuela. Y después, para los que estén viendo el vídeo, para los que siempre están ahí pendientes de que saque el gameplay, que les gusta estar, que saben que yo más o menos 3:30, 4 es cuando saco los vídeos entre semana. Os digo ya que esta tarde haré partida con suscriptores otra vez, como ayer, ¿vale? Entraré al server del youtuber dentro de un rato, hora, pues entre 6 y 7 más o menos, por poner una hora, ¿vale? Para jugar con suscriptores, porque así me servirá de preparación para el reto. Que esta noche tenemos reto con el clan, nuestro primer reto después de. No quiero ni pensarlo, estamos más desentrenados, madre mía. Porque jugamos contra los Mad Company 2, MG2, unos chavales que ya conocimos. Me consta, o creo que algunos de mis suscriptores son del clan. Ya jugamos contra ellos en Bad Company 2 una vez o dos, no lo recuerdo bien. Recuerdo que sí que fueron partidas igualadas y demás. Que si no me equivoco, ganamos nosotros el global del reto. Pero bueno, creo que para. Uy, aquí intento de atropello, pero que no sale. Que para este Battlefield 3 yo creo que la cosa cambiará y creo que será un reto bastante duro, bastante difícil. Lo jugamos esta noche a las 10:30. Me hubiera gustado retransmitirlo en directo, pero ni la calidad del stream. Creo que estaría más pendiente del stream que de jugar y saldría perdiendo mi equipo y eso es lo que no. Y eso no quiero que pase. Además de que yo saldría bastante perjudicado en cuanto a la conexión. Si ya mi conexión es, no voy a decir justita, pero no son precisamente los 50 megas de ONU, ni tan siquiera 30, que me han bajado la conexión. Bueno, historias mías ya, eso, ¿no? Pero bueno, aquí seguía con el Z11 repartiendo estopa. Ya solo quedaban 29, 28, 29 en el otro equipo. Los enemigos, como de costumbre, intentando tumbarme constantemente. Que, bueno, es su trabajo, ¿no? Y mi trabajo es defenderme de ellos y a la vez atacarlos. Y dentro de poco saldrá otro de los momentos buenos para o de protagonismo, si no recuerdo mal, porque he visionado el vídeo, pero
pero a ver si lo digo mal. Bueno, estaba llevando el inhibidor, siempre llevo, últimamente, no siempre, pero últimamente llevo el inhibidor también en los helis de reconocimiento. Aquí utilizo la montaña para esconderme porque no tenía el inhibidor, y utilizo la montaña para esconderme del Eagle, que no, del Eagle no, perdón, del Stinger, porque ellos son los americanos, del Stinger que me habían lanzado. Y bueno, comentaros que este fin de semana voy a seguir haciendo partidas, si no pasa nada, con suscriptores por la tarde para jugar con los suscriptores que por la noche no pueden jugar, porque por la noche es cuando suelo jugar con con el server del clan. Y cuando juegue por la tarde, pues de normal utilizaré el youtuber para que la gente de la tarde pueda jugar conmigo. Supongo que esta tarde también me pondré el micro en la PS3 para charlar con vosotros, con la gente que se ponga en patrulla y demás. Ya sabéis que yo lo que voy haciendo es, cada 2, 3 rondas, voy sacando un número de gente, 4, 5, más o menos, o 6, 7, depende de cómo esté el tema, para que la gente, aquí está el segundo momento, de también de Gunfire 94, que me derriba el helicóptero, ¿no? Y bueno, nada, el gameplay ya está terminando, quedan 8, tenemos las dos bases todavía. Esto pinta bastante bien. No hace falta decir que vamos a ganar, porque ya veis que queda poco del gameplay del vídeo. Y simplemente eso, estad atentos a Twitter, porque ahí es cuando diré cuando voy al server y demás, ¿no? Entre otras cosas, los que me siguen en Twitter ya saben que suelo contestar el 99,9% de las cosas que me mandan. Y nada más, os veo en una horita y media, o en un rato, o en unos minutos, depende de cuando veáis el vídeo, en la armería de la abuela. No os la perdáis. P90, recordad, P90, arma de defensa personal. Y después, al cabo de otra hora, sobre entre las 6 y las 7 más o menos, 6 y media, por ahí, por decir una hora aproximadamente, nos vemos en el server youtuber para jugar más partidas con suscriptores y otras rondas igualadas y demás, ¿vale? Nada más, chicos, os dejo aquí con las bonificaciones y todo eso que tanto os mola a vosotros ver, ¿vale? Venga, un saludo, buen fin de semana, cuidaros y sed felices. Chao, chao.